Retomar el diálogo y analizar por qué se ha roto el pacto PSOE y Podemos es el objetivo de la reunión que previsiblemente se celebrará este próximo jueves entre el presidente de Castilla-La Mancha y el secretario general de Podemos. José García Molina afirma que escuchará lo que Emiliano García Page le tenga que decir sobre los incumplimientos del acuerdo de investidura que le han llevado a la ruptura del pacto con los socialistas. No vamos con ninguna petición, no vamos con ninguna reclamación, vamos a ver qué análisis se ha hecho desde el Gobierno y qué análisis ha hecho el presidente de por qué estamos en la situación que estamos. A partir de ahí ya seguiremos hablando. Desde el Gobierno regional confían en recuperar la senda del entendimiento con Podemos y piden a los partidos políticos de Castilla-La Mancha abstraerse de la política nacional porque, dicen, cada región es mayorcita para tomar sus propias decisiones. Tenemos que pensar exclusivamente en los intereses de Castilla-La Mancha y nuestros mayores, entendiendo a nuestros mayores por los dirigentes nacionales, tienen que entender que las realidades de cada comunidad autónoma son distintas y que somos ya mayorcitos también para tomar nuestras propias decisiones sobre el futuro de nuestra comunidad autónoma. 3 días para que se celebre la reunión y desde el Partido Popular aseguran que no se hablará de los problemas de la región. Tiene en mente pues otras cuestiones que tienen que ver más con sus estrategias y dinámicas de acuerdos y de pactos con Podemos que se deben más a las inseguridades propias del PSOE más que las necesidades de las políticas que necesita Castilla-La Mancha. Desde el PSOE confían en que la relación con la formación morada se reconstruya, pero aseguran estar tranquilos porque Page, dicen, no va a parar de trabajar. Es deseable volver al diálogo, es deseable volver al pacto, pero en cualquier caso a mí lo que me tranquiliza es que el gobierno de Page no para de trabajar. Ojalá que sea de la mano de más partidos políticos, por supuesto, del Partido Podemos. El 13 de octubre es la fecha prevista para esta reunión que se celebra casi 2 semanas y media después de que Podemos rompiera su pacto de investidura con los socialistas.